Buenas tardes, amigos, amigas. Reciban todos un cordial saludo. Bueno, quiero contarles que hoy estoy súper dinámica y activa por completo haciendo videos porque mi intención es terminar lo más rápido posible este proceso de los pedidos, porque yo sé que hay muchas personas que les interesa tener el conocimiento inmediato de esta información, porque con esto necesitan ganar mucho dinero. Entonces, yo quiero ser esa persona causante de provocar esa bonanza en ustedes. Bueno, yo sé que igual cuando yo estoy dando, yo estoy recibiendo. Amigos, amigas, este video que voy a entrar a desarrollar, emitir y conducir, lo titulo como el número 123 del proyecto de establecimiento comercial, base de datos relacional, video Hindi Movies, gestión administrativa, procesos del pedido. Esta es la entrega número 7. Con ustedes en estos próximos minutos, Sandra Liliana Yaya Buches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga, quien a continuación se tomará este ánimo, esta emoción, esta motivación y este esfuerzo para cumplir con la misión de transmitirles a ustedes este conocimiento que corresponde a dar pautas de cómo elaborar el informe que se estará conectando con la consulta del pedido. Es decir, en el momento en que yo influyo en evocar el número del pedido, también tenga la orden, el switch, que me permita imprimir ese pedido con toda su respectiva información. Procedamos entonces adelante con esta parte. Entonces, muy, muy atentos a lo que vamos a hacer acá. Vamos a entrar entonces aquí a nuestra base de datos de video Hindi Movies. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer enseguida es cargarla y preparar todos los aspectos pertinentes. 1, 2, 3, 4, 8, esta es la clave, para entrar a nuestra aplicación y estar en la gestión administrativa para manejar la orden del pedido. Entonces, en la consulta, ahí en ese punto, va a ser interesante porque en este espacio que tengo aquí reservado, debajo de Gran Total, es donde voy a hacer el montaje de mi botón que me va a permitir hacer la impresión de mi pedido. Pero para poder hacer eso, entonces tengo que conectar mi pedido con el reporte, ¿correcto? Con el reporte. Y con función a ese reporte, entonces, inmediatamente sacarlo de la impresión allí con todos los detalles. Bueno, ¿qué tengo que hacer acá en este momento para poder proceder a hacer esta partecita interesante? Bien, tenemos en principio lo siguiente. Bueno, yo voy aquí a tomar lo siguiente. Este control que tengo acá, que se llama buscar pedido, tiene un nombre, se llama CND. NROTED, ¿sí? Es el número del pedido. Este mismo mecanismo que está jugando un papel importante en el formulario que se llama FMGAPED consulta, lo voy a utilizar como también la consulta que yo tengo acá. Aquí voy a traer al panel de navegación todo lo relacionado con PED. Como también la consulta que se llama CSPED consulta, esa misma que está ahí es la que yo voy a utilizar para trabajar en función a todo lo que representa mi informe. Entonces, mire cómo lo vamos a hacer de súper rapidísimo, amigos, rapidísimo, sin tanta cosa. Bueno, mucha atención. Primero que todo, yo voy a decirle acá crear. Inmediatamente después de que yo le digo aquí crear, entonces me voy a remitir al informe en blanco. En el informe en blanco, aquí donde dice lista de campos, voy a cerrar un momentico y acá donde dice informe 1, clic derecho, le digo guardar y le digo así. LR, porque es listar el reporte, y le voy a decir así, espacio PED, y le voy a poner consulta. O simplemente le voy a poner aquí LRP y sería en este caso informe. Bueno, vamos a ponerle así, informe. Vamos a aceptar. En este momento, cuando yo le digo aceptar, ya el nombre está declarado. Necesito hacer un montaje específico de detalles importantes, como entre ellos, por ejemplo, mi logo y un título. Entonces, mire, yo voy a aprovechar muchas cosas acá. Hago un clic derecho acá y le digo a esta consulta que está acá, le digo clic derecho, vista, diseño. Entonces, para no ponerme yo en tanta cosa,
Simplemente cojo acá estos dos elementos que están acá. Y bueno, de pronto aquí algo que voy a hacer es coger y sumar. Vamos a tomar en cuenta todo lo que se encuentra aquí, todo esto, así. El loguito, el título, los tres botones, los controles, todo eso que está ahí lo voy a tomar. Y luego control C. Bien, entonces, una vez que ya tenemos esto aquí ya copiado, lo que vamos a hacer con todo esto que está aquí es simplemente hacer esto. Nos vamos para el reporte. Hacemos un clic derecho y le decimos vista diseño. En este momento ahí donde está, así como está, le vamos a decir control D. Vamos a ver qué es lo que él pegó. Entonces, observen lo que pasa acá. Él coge y pega lo que es el logo y el titular en el encabezado del informe. Entonces, de acá, pues estas tres cosas que se encuentran presentes, eso se va. Eso no se necesita. Entonces, aquí en el encabezado del informe, pues dejamos como tal lo que está presente ahí, pero ahí la palabra consulta se retira y simplemente se pone informe pedido. ¿Sí? Informe pedido. Listo, ok. Otro punto importante es que acá en el encabezado de la página, ¿sí? No vamos a resaltar ahí de pronto ahora nada, ¿sí? Ahí no vamos a resaltar nada. O no, tal vez sí, sí vamos a resaltar algo importante acá. Esta parte que está acá, la vamos a llevarla un poquito más para arriba y la vamos a echar hacia la izquierda un poco. Esta parte que está acá, este loguito lo vamos a cerrar un poquito más para que nos quede así. Este titular lo vamos a mover un poco más para arriba y vamos a dejarlo así. Y el fondo de este espacio lo vamos a dejar completamente en blanco. Abrimos acá, entonces acá donde dice exactamente blanco, fondo 1, ahí activamos. Esto lo cerramos un poco más acá. Ahora, aquí en el encabezado lo que vamos a hacer es que a través del diseño vamos a montar el número de página. Entonces ahí dice página número 1, entonces página 1 de M. ¿Qué significa página N de M? Pues que digamos puede ser 1 de 10, ¿sí? 1 de 2, 1 de 3, depende, ¿no? Porque a veces los pedidos pueden ser grandes, entonces se necesita eso. Entonces, que vaya en el principio de la página y que vaya en el centro o que vaya en la derecha. Entonces vamos a decir que vaya en la derecha. Y luego le decimos aceptar. Entonces, obsérvese que aquí en el encabezado de la página quedó resaltante ese término. Entonces, ese término lo vamos a mover un poquito aquí, dejándolo prácticamente más o menos a esta altura. Esta línea que dice acá 19, si pueden darse en cuenta, yo lo estoy aquí enfocando con mi puntero del mouse 19. Vamos a tratar de armar un reporte que llegue básicamente hasta 19. El tamaño de este reporte, como la vamos a ver aquí en la configuración de página, el tamaño es carta. Ahí está. ¿Listo? La orientación es vertical. Punto. Bueno, otro punto importante es que acá nosotros, este espacio que tenemos acá, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar acá un momentico esta parte. Y acá, en donde está la parte del pedido, ¿correcto? Simplemente vamos a dejar todos los elementos que se encuentran de acá, de la izquierda hacia la derecha, todo esto lo dejamos tal cual como está. Y este elemento que se encuentra aquí, vamos a coger y lo vamos a bajar un poquito más acá. Bueno, y lo vamos a poner de pronto aquí un poco más a la izquierda, ahí, ¿no? Con eso aquí cogemos y simplemente cerramos un poco acá hasta llegar ahí a 19. Bueno. Otro punto importante, acá tenemos búsqueda del pedido, entonces esta búsqueda del pedido no. Acá simplemente vamos a poner acá, número pedido, ¿sí? Ahí donde está, vamos a tomarlo, doble clic, y ahí le vamos a poner número pedido. Bueno, ok. Aquí, este espacio que tenemos acá, lo que vamos a hacer es decirle diseño, vamos a decirle hoja de propiedades, y acá en donde dice otras le cambiamos el término, y ahí el término que le vamos a poner es NR, ahí, en minúscula, NROPED. ¿Listo? Bueno, otro punto importante. La parte de lo que es el origen de registro de toda esta información está inclinado a ser tomado con base en la tabla. Entonces, acá en donde dice hoja de propiedades, estamos tomando como referencia la selección informe. Entonces, acá en datos.
en este momento el origen del registro no tiene en este momento información alguna, ¿sí? Entonces vamos aquí simplemente a decirle que vamos a tomar en función a CSPEB consulta, ahí está, listo, y le damos un enter. Bueno, entonces ya de esta manera, este elemento que está acá, vamos a hacer un clic derecho y vamos a decirle, vamos a cambiarlo por un cuadro de edición. Entonces, este cuadro de edición acá, vamos a decirle, mucha ver, aquí seleccionemos y nos vamos aquí a diseño, hoja de propiedades, y acá donde dice origen del control, vamos a abrir y le vamos a poner IP. ¿Sí? Y listo. Otras, ahí, entonces, ahí número pedido, dejémoslo así como está. Bien, entonces, toda la información que está aquí, tal como se encuentra ahí, está de pronto en este momento muy demasiado pegado a la izquierda. Entonces vamos a moverlo un poquito más hacia la derecha, buscando que quede así. Bajamos un poquito más y ahí está perfecto. Bueno, ¿qué otra cosa más necesitamos nosotros acá? Que se establezca. Aquí, como ustedes se darán cuenta, mire lo que pasó acá. Entonces, este elemento con este elemento quedaron desalineados, entonces vamos a decirle organizar, alinear, y le decimos acá derecha. Y después, entonces ahora sí cogemos, lo seleccionamos y lo subimos acá, en este puntico, ahí, perfecto, ahí está. Bueno, entonces, creo que no sería nada más aquí, el número de la cotización, lo vamos a bajar un poco más acá, y vamos a dejarlo como más o menos por acá, a este punto. Listo, vamos a dejarlo así, de esta manera. Entonces, el número de ítems acá. Entonces, esto de acá lo vamos a correr un poco más hacia la derecha para que quede como cuadrado con lo demás que está acá. Ok, acá el número de esto. Bueno, esta parte que está acá, esta parte que se encuentra acá, la vamos a mover aquí un momentico. Ok. Y esto que está acá, vamos a coger acá y simplemente lo vamos a reducir un poquito más acá. Lo vamos a mover aquí arriba, vamos a meterlo ahí, perfecto. Esta parte de la observación acá, esto lo vamos a reducir un poco más de tal manera que nos quede, ay, espérate aquí. Acá, estos dos elementos los podemos mover acá. Los metemos en este espacio acá, ahí, correcto. Ok, esto acá lo movemos un poquito más acá. Bueno, yo quiero que estos dos elementos queden como parejos. Entonces, les voy a aplicar aquí apilado y quitar diseño, ¿no? Ok, entonces esto aquí cojo y lo subo un poco más para que quede así. Bueno, esta parte del pedido, entonces lo corro un poco más aquí a la izquierda, lo subo, ¿no? Ahí está. Entonces, este elemento, así como está, lo voy a colocar acá, así, un poquito más acá. Esto también, entonces para que esto me quede como parejito esto con esto, entonces le digo aquí a tamaño y espacio y ajustar al más ancho para que queden parejos ahí. Bueno, punto aquí, bueno, de pronto esto acá, bajémoslo un poco más, que nos quede como así, ahí, está perfecto. Ok, número de cotización, listo, móvil contacto y el número de cotización, listo. Bueno, yo creo que no sería nada más aquí, así como en especial que tendríamos que marcar acá, listo del pedido. Fecha de pedido, fecha de entrega del pedido, número del pedido, el número de la página como tal. Entonces acá el número de la página, esto lo vamos a correr un poco más a la izquierda para que nos quede como parejito acá. Bueno, entonces, ¿qué nos queda pendiente por hacer acá? Así como interesante. Entonces, aquí en este espacio que tenemos acá presente, vamos a montar como una especie de leyenda, una leyendita acá. Entonces, esa leyenda en todos los pedidos siempre va a salir. Entonces, le decimos acá. Entonces, en este presente pedido, coma, queda estipulado lo que en producto o servicio se entrega. ¿Sí? No, queda estipulado lo que en producto se entrega, coma, con las cantidades
¿sí? Con las cantidades, aquí entonces cogemos y esto lo bajamos un poquito acá, ahí, ok, entonces con las cantidades que se han determinado en la lista presente debajo de este enunciado, punto, listo, no más. Entonces ahora que ya tenemos esto así, ¿no es cierto? Ahí cogemos acá y lo movemos un poquito más acá. Entonces, listo, acá lo subimos un poquito, esto lo subimos un poquito más acá y le vamos a poner un color a esto. Entonces aquí en formato, donde dice aquí el color, le vamos a poner como este color rosadito y acá le vamos a poner el color negro y lo vamos a resaltar un tanto más para que quede así y lo vamos a dejar centrado. ¿Ok? Bueno. Los colores que corresponden a todo esto, si usted los quiere dejar así como están, con el azul y todo eso, bien puede hacerlo. Pero si usted quiere reducir de pronto menos impresión de tinta, pues simplemente le quita los colores a esto, no más. Vean. Falta una cosa muy importante acá y es conectar el detalle de ese pedido. Entonces, el detalle de ese pedido viene exactamente en dónde. Sería, en este caso, bajar este elemento. Todo esto, bajarlo por acá, y aquí en esta zona que tengo acá, esta zona que yo voy a demarcar acá, si la ven ahí, esa zona donde yo voy a trabajar lo que es el detalle como tal. Entonces, aquí sencillamente, bueno, aquí por ejemplo, esto que está acá, lo voy a alargar un poquito más, esto si es el caso, le pongo una letra un poco más grande, le voy a poner por ahí 24 puntos y lo voy a resaltar ahí con él, ya está ahí, ya. Entonces, acá en este espacio conecto mi detalle. Entonces, para conectar mi detalle, pues yo puedo hacerlo de la manera siguiente. ¿Sí? Cuando yo toco acá, este elemento que se encuentra aquí, y yo lo lanzo aquí, ¿sí? Él inmediatamente entiende que lo que yo voy aquí a incorporar es un subinforme. Un subinforme. Pero también lo puedo hacer teniendo en cuenta aquí a través del diseño, en el control, incluir este subinforme, entonces subinforme es este que está acá, entonces aquí toco y aquí inmediatamente opera. En el momento en que ahí opera, eso tengo que ir al siguiente y ahí tengo que establecer cuál es la tabla que voy a utilizar como el subinforme. En este caso entonces será MGA detalle del pedido, que es este que tengo acá. Y todos estos elementos, el ítem, todo esto va a entrar. Entonces aquí le digo todo esto. Que va a entrar acá, ¿sí? Toda esta información. Entonces, ahí le digo ahí siguiente. Inmediatamente él me pregunta, ¿cómo va a vincular usted esta información? Entonces, yo le digo así, ¿verdad? El IDP es el primero que tomo y en el subinforme a quien voy a tomar esa IDP de T. Y listo, no más. Siguiente. ¿Qué nombre le vamos a poner a este subinforme? Le vamos a poner así. SB, SB, LR. Y le ponemos PED, PED. Eso es todo lo que le vamos a poner. Entonces aquí finalizar. Y ya pues prácticamente ahí quedó mi informe respectivamente. Pero entonces mi informe lo voy a tratar de achicar un poquito, ¿no es cierto? Porque aquí se extendió a más de 21. Entonces mucha atención, hasta ahí donde está. Quito esta parte que está acá. Y por ahora lo que tengo acá lo voy a grabar un momentico. Clic derecho, guardar, y salgo un momentico de acá diciéndole clic derecho, cerrar. Entonces, acá en esta consulta le digo cerrar, listo, entonces me voy acá a mi subinforme, SBLRP, clic derecho y le digo vista diseño. Acá donde estoy, entonces lo que yo voy a hacer simplemente es cuadrar acá el color, voy aquí al formato, le pongo el negro, le resalto aquí negrita. Si es el caso, le voy a poner aquí la letra más pequeña, por ahí en 9 puntos. Y eso mismo también lo voy a hacer para esto que está aquí en el detalle. Le voy a poner también de 9 puntos y lo voy a poner en color negro. Ahora, todo esto que tengo acá, todo lo selecciono, le digo alineación a la izquierda, ¿no? Para ser más rápido, ¿no? Entonces acá, este ítem, como es tan grande, lo voy a reducir bastante, dejándolo así a este tamaño. Y tomo todo lo que tengo acá y lo voy a correr a la izquierda. Después, ¿qué hago?
Cojo todo esto que tengo acá y lo voy a correr un poco más a la izquierda. Listo. Ahora, después de que ya tengo esto acá, entonces el pedido este que está acá, lo selecciono los dos y simplemente lo que hago es reducirlos aquí. Selecciono los dos y los reduzco un poquito acá. Luego cojo acá otra vez, selecciono, corro a la izquierda. Listo. La cotización también aquí la selecciono y simplemente cierro aquí un poquito y tomo todo esto que se encuentra acá y lo corro a la izquierda. Luego aquí viene el detalle como tal se puede dejar así o simplemente se puede reducir un poco más. Ahí, vamos a reducirlo ahí. Entonces todo esto que está acá lo corro más a la izquierda. Ahí. Listo. Lo que es la cantidad como tal, valor unitario y el total, eso lo voy a alinear a la derecha. Entonces aquí cojo cantidad, esto como no es tan grande, lo voy a cerrar un poquito más por ahí. Ahora lo único que yo hago acá es coger aquí el valor y esto lo subo aquí, lo amplío un poco más, pero el valor unitario no es tampoco que sea como tan grande, entonces se cierra un poquito más, pero lo que es el subtotal, eso sí lo vamos a ampliar un poquito más. ¿Listo? Y lo vamos a correr a la izquierda un poco más. Ahí. Listo, entonces de esta manera ya nos queda nuestra información así. Esta parte que tiene que ver con el detalle, si yo lo quiero dejar así que haya alternancia de color en la pila, o sea que una es gris, una es negra, una es gris, una es negra, sí, una es gris y una blanca, una gris y una blanca, pues lo puedo dejar. Pero si no quiero eso, pues simplemente se lo retiro, no hay ningún problema. ¿Listo? Acá en este espacio, lo único que hago simplemente es que en el formato acá le quito ese color dejándolo simplemente en blanco. ¿Listo? Acá cierro esta parte obligatoriamente hasta acá. Ahora, en cuanto a la parte digamos, de esto de la cantidad, está ahí con la izquierda, el valor unitario, eso queda con el formato moneda. Esto también queda con el formato moneda. Esto de acá sería interesante que quedara sin decimales, 1 y 2. Y este también que quedara sin decimales, 1 y 2. Listo, ya está ahí. Entonces, ya como lo encontramos así, ahora solamente lo que hacemos es grabar. Clic derecho, guardar. Pero aquí aclaremos una cosa muy importante aquí. Bueno, acá en esta parte de acá, sería interesante, vamos aquí un momentico a la vista presentación acá. Y ahí está todo regulado, está ordenado el 1, 2, 3, todo está ordenadito, no hay ningún problema cuando todo está ordenado. Bueno, cerramos acá un momentico. Entonces, ya está esa parte ahí. Regresamos nuevamente a nuestro LRP informe, clic derecho, y vamos a la vista del diseño, y ahí ya podemos observar cómo este espacio acá ya mejoró notablemente. Entonces, aquí, esto se selecciona, y simplemente lo echamos un poco más para la izquierda, ahí, y esto lo vamos a reducir bastante. Esto se reduce para que quede prácticamente a este tamaño, así como está ahí. Entonces, ahora sí, acá vamos a poner esta partecita importante, la vamos a poner exactamente acá, en este espacio, ahí. Ok. Y bueno, aquí esta parte se cierra a 19 y medio, puede ser 19 y medio. Entonces, algo que nos queda importante aquí por anotar es que este pedido tiene que estar con una firma, ¿no? ¿Quién la firma y quién recibe? Entonces, en la firma y en el recibo, entonces, terminando acá esta parte del detalle, ¿sí? La página como tal, no, vamos a aquí al final de esto, de acá lo vamos a cerrar un momentico acá, ahí lo cerramos, y acá en el pie del informe podemos meter la fecha y hora, entonces ahí establecemos la fecha y hora. Esto de pronto se quedó, fue montado acá en este espacio, entonces esto que está acá, lo vamos a retirar de acá, control X, y simplemente acá en el pie del informe lo vamos a pegar y lo corremos a la izquierda un poquito, ahí, a la derecha, lo corremos, perdón, lo resaltamos, listo, le ponemos aquí negrita y todo eso, listo, aquí lo cerramos bastante, ya quedó ahí. Bueno, entonces,
¿Qué nos queda por hacer acá? Aquí simplemente nos queda por cuadrar un cuadro. Un cuadro, entonces acá en el diseño podemos utilizar el rectángulo para armar aquí un pequeño cuadro. Puede ser en este espacio que está acá. Un cuadrito acá con digamos, este primer cuadrito que está aquí así. Y dentro de ese cuadrito, bueno, vamos a crear otro. Entonces hacemos una copia de este mismo. O simplemente, bueno, si yo lo copio, va a quedar debajo, ¿no? Miren, ahí quedó debajo. Entonces yo lo que hago es simplemente ponerlo acá a este lado. Ahí, lo ubico ahí. Aquí se me abrió como mucho. Entonces acá lo voy a cerrar acá. Entonces, en este espacio que está acá, simplemente lo que voy a hacer es montar digamos, una etiqueta acá. Ahí. Y ahí voy a poner, entonces, firma, o aquí vamos a decir, elaborado por dos puntos, correcto. Acá, elaborado por, y acá este formato acá, le decimos negrita, aquí, y lo ponemos al centro, ¿no es cierto? Entonces acá le vamos a poner control C, control V para que quede ahí. Entonces acá le ponemos elaborado por y un nombre, ¿no? Entonces vamos a poner aquí elaborado por Sandra Yaya. ¿Ok? Entonces acá bajamos esta información un poquito acá y ahí se entiende que va una firma, ¿no? Ahora, esto mismo que está acá, yo lo tomo aquí como tal, lo copio. Y simplemente pego, queda obviamente debajo, y acá, este cuadrito yo lo voy a montar acá, justamente en esta parte que está acá. Ahí, pero entonces este con este que uno es alineado, entonces lo selecciono, organizar, alinear, y le digo aquí arriba. Entonces ahí a este le voy a decir que, aquí sería firma de recibo. Firma de recibo, ¿no? Y acá simplemente en la firma de recibo, acá este espacio que se encuentra aquí disponible para que la persona firme. Entonces, como yo quiero aquí abrir aquí un espacio más, yo le pongo aquí firma de recibo y su firma de recibo y la identificación. Y la identificación. O sello. Bueno, listo, ya quedó ahí como tal. Entonces, esto es lo que siempre va a salir en nuestro famoso reporte del informe, del informe del pedido. Bueno, punto. No siendo nada más aquí, ya queda así cuadrado nuestra información como tal. Y sencillamente esta parte de acá, vamos a subirla un poquito más acá. Vamos a subirla un poquito más ahí. Bueno, acá, este espacio que tenemos acá, todo esto. Oh, espérate. Vamos a tomarlo todo desde acá. Este que está acá, lo subimos un poquito más y le damos como a la línea de nuestra información que está aquí. Inclusive un poquito más arriba. Y listo. Y esto lo cogemos acá y simplemente lo cerramos un poquito más. Ahí. Yo creo que ya ahí quedó perfecto. Y eso es todo, amigos. Ahí se dieron ustedes cuenta cómo se hizo mucho más rápida el montaje de todo esto. Bueno, es una idea práctica pues para que ustedes vayan con esto aprendiendo más y en las próximas veces sea mucho más rápido hacer cualquier cosa. Bien, entonces el pedido queda listo. Este pedido que quedó listo, entonces ahora necesitamos es conectarlo con la consulta, ¿sí? ¿Cómo funciona el pedido? Recuerde que este se llama número pedido, ¿no? Ok, entonces acá se va a guardar. Se va a guardar este acá. Y acá simplemente vamos a cerrar. Bien. Ahora, para la consulta. Entonces, vamos aquí a la consulta. Clic derecho. Y está diseño. Y acá entonces vamos a montar un botón parecido como los que están acá. ¿No es cierto? Puede ser este control C. Y por acá en el detalle control D. Entonces lo que vamos a hacer es moverlo hacia la derecha. Luego bajamos aquí, lo ubicamos en este espacio, acá lo vamos a cerrar un poquito más porque está muy grande. Vamos a moverlo aquí a la derecha, ahí.
Ahora lo que vamos a hacer con este botón simplemente es cambiar el dibujito que tenemos ahí. Entonces vamos a hoja de propiedades, vamos a formato, vamos a tipo de imagen, imagen aquí. Abrimos y ahí entonces vamos a buscar la imagen reflectiva. Entonces vamos para examinar. Vamos a buscar acá en data, documento 2016. Bueno, usted allá busca su impresora como tal, ¿no? Clientes, Roberto Flores Santiago, imágenes del proyecto, mapa de BIS, todos los archivos. Entonces ahora mi idea acá es buscar una impresora chiquitica, una impresora pequeñita. Impresora pequeña. Esta impresora que tengo acá me puede servir. Entonces le voy a aceptar, ya quedó aquí, le digo aceptar. Aquí le digo cerrar. Entonces ya como tal acá, lo único que tengo que decirle acá es imprimir. A ver, imprimir. Pedido. Imprimir pedido, listo. Entonces esto acá de pronto quedó como muy allá. Ah, espérate. Aquí. Esto ya lo corrí a la derecha. Bueno, ahora sí. Imprimir pedido. Entonces, cuando yo imprima aquí el pedido, este botón acá, lo que voy a hacer es conectarlo con lo que tengo acá. Mucha atención cómo lo voy a hacer. Me voy a la hoja de propiedades. Me voy a, en este instante al término que dice eventos. Y acá donde dice al hacer un clic dice marco incrustante. Esto que está ahí lo voy a quitar y voy a volver otra vez a activarlo. Entonces acá le digo generador de macros. Entonces le digo aceptar. En ese momento, simplemente acá a la izquierda tengo el signo más. Abriré este switch y buscaré la macro que corresponde a imprimir. O sea, abrir un informe para poderlo imprimir. Entonces aquí, abrir un informe para poderlo imprimir. Entonces, ¿cuál es el nombre del informe que yo quiero manejar? El nombre del informe se llama LRP Informe. Ese es el que yo quiero situar. ¿Cuál es la vista que le voy a determinar? La vista es la vista preliminar. Y después, donde dice Condition Where, ¿qué es lo que voy a decirle acá? Yo le voy a decir que si active una consulta, en este momento una consulta sería al 091 y el nombre de mi consulta es CS, ahí aparecen todas las consultas, entonces le digo CSP y ahí apareció CSP consulta, doble clic. Ahí en este momento le digo símbolo de exclamación y me van a salir todos los controles que tenemos en esa consulta. En esa consulta tenemos una cosa que se llama ITPED, ¿correcto? ITPED, aquí está. Entonces yo la tomo. Y ahí le digo igual, no más, consulta y el control, en este caso ITPED. Entonces, ahí después le digo al 091, ¿y qué tengo que traer? El formulario. Entonces viene formularios, y luego el signo exclamación. ¿Qué viene después? El FMKTED, y solamente están los dos, consulta e ingreso. Entonces yo le digo consulta. ¿Y después qué viene? Símbolo exclamación. ¿Y qué luego viene? Entonces, el cuadro combinado que tiene el número de pedido. Y en este caso, ¿cuál es? CMB número P. Este que está acá. ¿Lo observaron? Vean. Entonces, ya está con este momento. Así como encontramos esto, está ya conectado totalmente. Entonces, recuerden. Igual, abro corchete. CSP consulta. Cierro corchete. Símbolo exclamación. IDP, que es el nombre del control que se encuentra en ese data query de esa consulta. Igual, abro corchete, formularios, cierro corchete, símbolo de exclamación, el nombre del formulario que tiene el control con el cual va a apuntar, que es en este caso FMGAP, consulta, luego cierro corchete, otra vez sin exclamación, abro corchete y el nombre de mi control que tiene ese dato, que en este caso es el cuadro combinado que trae el número del pedido, que se llama CMB número 3. No más, eso es todo, amigos. Entonces, acá le digo cerrar. Él me va a preguntar, ¿va a guardar la información? Yo le respondo que sí. Ya, ya quedó. Ya quedó la información montada, ya quedó ligada. De aquí en adelante, entonces, lo único que quedará por hacer será lo siguiente. Clic derecho, guardar. Clic derecho, cerrar. Entonces,
Esta palabra de informe que está acá se podría eventualmente usar para poder establecer de pronto una lista de los pedidos, pero como de manera resumen. Un resumen de los pedidos, donde no intervienen detalles, sino solamente en sí valores ya como, por ejemplo, el subtotal, el IVA y de pronto conceptos como el gran total, pero que no se refleje en ningún momento el detalle. Si ya alguien quiere ver el detalle, pues que se remita a la consulta. Y allí en la consulta, sencillamente, si necesita ver algo respecto a su reporte, a nivel del pedido como tal, por ejemplo, el 103 o el 104, ¿sí? por ejemplo aquí el 104, ¿cuántos tiene? Tiene dos. Acá el 101 tiene, espérate un momentico, este 1 tiene 4, el 1 tiene 2, el 2 tiene 3, el 3 tiene 2 y el 4 tiene 2, ¿listo? Ahí. Entonces yo voy a tomar, por ejemplo, el número 1, el del 1000. Buscar pedido 1000. Ahí está con todos los detalles. Así como lo ven ustedes ahí, si yo lo quiero imprimir, entonces le digo acá, imprimir pedido. ¡Tran! Ahí está mi pedido. Entonces ahí están todos los detalles de mi pedido, los detalles pertinentes, página 1, cliente 5, 3, los nombres, tal, dirección final no está, ahí te pedido 4. Móvil tal, observaciones no hay, aquí está el detalle, aquí está la información de mi pedido como tal y acá está el total de ese pedido, la suma de estas cuatro cifras es 185.250, este es el IVA, este es el FLET, este es el gran total, aquí está elaborado por Sandra Llava, firma de recibido y la identificación o sello tal y acá abajito está cuándo se hizo y a qué hora se hizo. Listo, amigos, eso es todo. Eso es lo que uno termina imprimiendo como reporte. Entonces, acá se va uno a imprimir. Inmediatamente, aquí uno le dice aceptar. Ya está ligada la impresora. Perdón, se fue. Y eso fue lo que imprimió. Bueno, amigos, eso ha sido todo. Entonces, acá se cierra. Y acá cerramos este formulario. Y quedó ya montado toda esta parte. Salimos de acá. Y ya solamente me queda despedirme de ustedes, darle las gracias, esperar sus comentarios y también, como siempre, estarlos molestando en buscar una oportunidad de trabajo con ustedes, un contrato con ustedes. Recuerden que yo estoy aquí para poderles colaborar en todo lo que necesiten, puedo ayudarles con su empresa, en fin, pues ahí está. Perfecto, quedó muy bonito. Bueno, amigos, entonces se cierra este video número 123 del proyecto Establecimiento Comercial Gestión Administrativa. Esta es la entrega número 7. Esto pertenece a la base de datos relacional Video Hindi. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.